Y bienvenidos a su parroquia San Juan Bautista, una comunidad eucarísticamente gloriosa y gloriosamente eucarística. Hoy celebramos el sexto domingo del tiempo ordinario y la Iglesia nos pide también de un modo muy especial hoy celebrar y rezar por las familias, por los matrimonios. Entonces, hoy en este día, en esta Santa Misa, vamos a pedir muy en especial por todos los matrimonios para que sigan ellos fieles a las promesas que han hecho a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, le pedimos a la Santísima Virgen que le otorgue la fidelidad y la perseverancia a todos nuestros matrimonios presentes y los que hoy no pueden estar con nosotros, igual que a todos los matrimonios del mundo, para que el Señor les dé la fortaleza, la sabiduría y la santa paciencia para seguir en esa misión tan hermosa de ser una familia. Les voy a pedir que por favor apaguemos los celulares para evitar la distracción durante la celebración de la Santa Misa, especialmente también si estamos mascando el chicle, si lo vamos a botar, ahorita les doy un Kleenex para que lo boten y así poder estar más preparados para escuchar la voz del Señor. Y pedimos por todos los niños, todos los que se van a bautizar en esta vigilia pascual, por nuestros catecúmenos, para que siempre sean fieles a las promesas que le van a hacer a nuestro Señor el día de su bautizo. Nos ponemos de rodillas. Y encomendamos a nuestra Madre del Cielo, a todos los matrimonios y a nuestros catecúmenos. Muy en especial también pedimos por los niños que van a hacer su retiro de primera confesión a fin de mes. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos ponemos de pie. Otra vez, qué alegría volverte a encontrar.
nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina con la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas, o una mancha blanca y brillante, síntomas de lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento. Palabra de Dios. Thank you.
De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, hágalo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean pues imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En las lecturas de hoy podemos aprender bien acerca de la realidad del pecado. La lepra en el Evangelio de hoy, o la lepra, esta enfermedad, es una manifestación exterior que nos permite ver el pecado de nuestro interior. La lepra corrompe y desfigura la piel y el cuerpo, así como el pecado corrompe y desfigura el alma. La lepra es muy contagiosa, así como el pecado es muy contagioso. Hace
muchos años la única opción era echar a los leprosos de la comunidad y aislarlos para prevenir la infección de los demás. También en la edad de los israelitas y nuestro Señor Jesucristo, también los pecadores tenían que ser echados y aislados de la comunidad para prevenir la infección de los demás. Sin embargo, Jesús cambió todo. Jesús buscó, tocó y curó a los leprosos. También Jesús busca, toca y perdona a los pecadores. Debemos aprender bien de las lecturas de hoy. Debemos tener mucho miedo del pecado, así como el pueblo tenía mucho miedo de la lepra. Sin embargo, si pecamos, sabemos que Jesús nos busca para tocarnos y perdonarnos, así como buscó, tocó y curó a los leprosos. So I have a question for our students here today. So after Mass, who is going to go watch the Super Bowl? Who is going to watch the Super Bowl? We have a lot of, going to go watch the Super Bowl? Good, now who is going to go watch Taylor Swift? We have a few that are going to watch Taylor Swift, but there's going to be a lot of people at the Super Bowl and a lot of people there also, even more, to watch Taylor Swift. Now, like 100,000 people are going to go to Las Vegas and to watch the Super Bowl. But I went somewhere where even more people go, and they travel much further to get there. And there's like over 1 million people go there a year. And it's a place, they go there because not Taylor Swift has never been there, but La Virgencita, like Maria, La Madre de Dios, Maria has appeared in Lourdes. Today is the feast of Nuestra Señora de Lourdes. This is a place very special, and it's up in the mountains, and it's very difficult to get to. But many people go there, and I was there along with a group of a few other people that from our community were there in September. And we went to go visit this beautiful place because that's where the Mother of God, Maria, La Virgencita, she appeared there. And she appeared to a little girl, about the same age as you are. And she gave her a special mission. She said she had to tell people that, one, that the Virgin's name was, she said she was the Immaculata Concepción. She was the Immaculate Conception. And this was something that was a great, you might say, revelation, a very important thing. But she didn't really understand what it meant. She was just very young. And then they said you should pray the rosary. You should always pray your Ave Marias like we pray on Thursday evenings with Madre Berta in the beginning. That will really help us to get to heaven. But then something else really, really miraculous happened. That water started flowing from the rock where she appeared. It's called a grotto. And water started flowing from there. And so people would start going to drink that water. And many people were healed of all kinds of diseases and infirmities by drinking the water. But the one thing that you needed to be cured when you're drinking the water is you needed to have great faith and confidence in the love of God and the love of the Virgencita, that you had to have great confidence in their power and their love for us. And many people, over many, many years, this happened over 100 years ago, even a little bit before I was born, not much, but a little bit before I was born. And many people have been there, they keep going. I was there, there's many people there today, lots of people that are there to drink the water and to receive great graces and blessings because of their confidence in the love of God and the love of the Blessed Virgin, the Virgencita.
So let us today pray to Nuestra Señora de Lourdes, la Virgencita. Así que ella también, she can help us, that she can heal us, and she can help us to get to heaven. Entonces, sí, en esta también es la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes hoy. Y en septiembre, un grupo de nosotros fuimos a Lourdes, sí, para visitar este hermoso lugar en las montañas de Francia. Es un poco difícil de llegar allí, pero hay mucha gente, especialmente los enfermos, como sí, a los leprosos, sí, en el Evangelio de hoy. Muchos enfermos sí, van a Lourdes para recibir la curación, la sanación de la Virgen en nuestro Señor, especialmente a través de tomar el agua que brota y derrama sí, del grado que está ahí milagrosamente. Y cuando vamos ahí, mucha gente quieren llevar el agua, ¿sí? Para llevar el agua a su familia, ¿sí? a su pueblo, ¿sí? Para ayudar a la gente que no pueden ir ahí. Y hay botellas chiquitos y hay botellas grandes, ¿sí? Y todos quieren llevar el agua. Pero nuestra guía, que ha estado ahí por muchos años, y él nos dijo esto. Y si para tomar el agua, que es muy, muy, muy milagroso, hay muchos, muchos milagros, ¿sí? De sanación, de curación, a lo largo de muchos años, que mucha gente recibieron de tomar el agua. Pero él nos dijo, you know, porque hay botellas chiquitas y botellas grandes, y él nos dijo que para tomar, ¿sí? El agua, sí, es mejor tomar un poquito del agua con mucha fe y confianza en el amor y el poder, ¿sí? De nuestro Señor a través de la intercesión de la Virgencita, de Nuestra Señora de Lourdes, de que tomar, ¿sí? Una botella muy grande sin fe, sin confianza en su amor y su poder. Entonces es más importante, ¿sí? Para nosotros de pedir la Virgencita, Nuestra Señora de Lourdes, para nosotros, sí, que ella sí puede derramar sus bendiciones de curación, de sanación, sí, también sobre nosotros. Y también es muy importante de recordar, porque hay mucha gente que van ahí con muchas enfermedades, pero hay enfermedades del cuerpo y hay enfermedades peores. Hay enfermedades del espíritu, de nuestra alma, y son enfermedades peores. Y recuerdo la historia de un hombre que tenía cáncer. Y él fue ahí, sí, pero él sí tenía mucho, muy, era muy enojo, mucha ira, mucho rencor, sí, contra Dios por permitir su enfermedad. Él no fue listo para, you know, preparado para morir. Sí, él fue joven, pero sí, él fue allí para recibir la curación de su cuerpo. Pero cuando él fue ahí y de tomar del agua, y es como un lugar de un retiro, porque hay muchas siempre misas, rosarios, oraciones, adoración del Santísimo, y muchos enfermos, muchos sacerdotes, sí, es un lugar de retiro. Y después de unos días de estar ahí, Nuestro Señor y la Virgencita tocó este hombre, sí, como el leproso en el Evangelio de hoy. Y él no recibió la curación de su cuerpo. También cuando él regresó de Lourdes, también él estuvo muy enfermo con cáncer. Pero él recibió la curación de su espíritu, de su alma, ¿sí? Para aceptar, ¿sí? Su enfermedad, ¿sí? Pero sí, como para tener mucha confianza en el plan de Dios, para hacer su voluntad, para aceptar lo que sea. Y él, después de esto, él tenía mucho más paz, mucho más fe y mucha más esperanza en el plan de nuestro Señor. Y él compartió su sanación, no de su cuerpo, pero de su alma,
con los demás, para ayudar a los demás también, sí, de aceptar su enfermedad, de unir su enfermedad con Jesucristo en la cruz y tener mucha más confianza en el amor, la esperanza y la misericordia de nuestro Señor a través de la intercesión de Nuestra Señora de Lourdes. Que también podemos, sí, pedir a nuestro Señor, sí, para la curación de nuestras enfermedades del cuerpo, pero más importante, que podemos pedir la curación de nuestras almas, de nuestros espíritus, de estas enfermedades de rencor, de ira, sí, para recibir y tener la paz y la confianza en el amor de nuestro Señor, que nuestro Señor y la Virgencita quiere darnos. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Al Dios de la misericordia que nos da la plenitud en Jesucristo, presentemos nuestras oraciones. Por los que dirigen la Iglesia, para que la oración ferviente y en el servicio alegre renueven sus esfuerzos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas de nuestro país, para que volvamos a Dios en tiempos de dificultad y desesperación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que sufren a causa de la maldad y la injusticia, para que encuentren libertad y paz en los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos, para que recobren la salud, y por los que cuidan la salud de los demás, para que su fe restituya sus fuerzas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los fieles de esta parroquia, para que confiemos en el deseo y el poder de Jesús de limpiar nuestras almas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas casadas, para que siempre se aferren a sus esposos o esposas, a pesar por las alegrías y las tristezas de la vida, y que encuentren juntos el crecimiento y sanación que necesiten para que brille el amor perfecto de Dios como fuente, ejemplo y destino final de su amor mutuo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que el Señor conceda curación y fortaleza a los enfermos y a los que sufren, especialmente Nolan Yerut, Sonia Villegas, José Luis Granados, Hermelinda Rafael, María Teresa Martínez,
María de Jesús, Wenceslao, Rebeca y Ada, Rita Rey, Marta Riestra, María Teresa Torres, Clemencia Giver, Alicia González, Raquel León. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que el Señor conceda la vida eterna a todos los fieles difuntos, especialmente Pedro Morales, Juan Isidro Rivera, Juana Cecilia Torres Pérez, Julia Méndez, Basilisa Orozco, Francisco Alcalá, Consuelo Riestra, Luz María García, Alberto Muñoz Peña, Loreto Abundiz, Jacinta Figueroa Ramírez. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y te pedimos por Cecilia Olvera, por quien es la intención de esta misa. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios omnipotente, que con tu amor gobiernas las naciones, danos la plenitud del reino y concédenos lo que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Bueno, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve, y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos su corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, compadecido de extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabara la cena, tomó el cáliz y, dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Kevin, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, lleva la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Oh Cristo con el Hijo, a ti Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, pues es la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Es costumbre de San Juan Bautista de recibir la Sagrada Comunión de rodillas y en la boca. Las personas que prefieran recibirla en la mano, por favor de ponérsela en la boca antes de regresar a sus lugares. Las personas que no estén preparadas para comulgar, por favor de cruzar los brazos al pecho.
Oremos. Saciado, Señor, por esta manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ayer celebramos una quinceañera de Sydney, una de las niñas de las Imeldas que está siempre con nosotros. Queremos felicitar a Sydney para cumplir y celebrar sus 15 años. Felicidades, Sydney. Ella ya recibió su bendición ayer para durante la misa, pero tenemos hoy una bendición para una señora que es casi una quinceañera, pero ella es Ramona Romero García, que está celebrando, ella tiene 91 años, y podemos darla una bendición muy especial. Y a través de la sesión de Nuestra Señora de Guadalupe, todos los ángeles y los ángeles, la visión de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, recién sobre usted, permanezca para siempre. Amén. Amén. Un poquito de agua bendita, no mucho, pero un poquito. Y con sus hijas están aquí con nosotros. Sí, claro que sí. Sí, estuvimos aquí para celebrar también el año pasado, para sus 90 años, su celebración. Mucho gusto verte otra vez. Dios la bendiga. Felicidades. Y sus hijas también. Y este próximo miércoles 14 de febrero será el miércoles de ceniza. La misa en español, que es la última misa de nuestra parroquia, es a las 8:30 p.m. Estaremos impartiendo las cenizas en la Santa Misa de Español el 14 de febrero, que es miércoles de ceniza, para que se den su tiempo. Creo que somos la última parroquia en toda la diócesis a esa hora que vamos a estar distribuyendo las cenizas para el miércoles. Y agradecemos a Marcelina, no, perdón, a Brenda, que se llevó la Santísima Virgen de Guadalupe, y le vamos a pedir a Sidney, la quinceañera, para que siga rezando el Santo Rosario que recibió ayer, el día de sus 15, ¿verdad? Para que lo use pidiéndole a Dios y a la Virgencita por todas las familias del mundo. El 25 de febrero tendremos el retiro con los niños de la primera confesión. Si los papás no recogieron el jueves pasado el permiso para que los niños puedan participar en el retiro, pueden pasar después de la Santa Misa a mi oficina. Así me daré cuenta quién no estuvo el jueves pasado, ¿verdad? Entonces, pueden pasar a recoger el permiso para que me lo llenen y así poder tener a los niños en el centro de retiro con las madres del Sagrado Corazón. Entonces, pueden pasar, y el retiro será el 25 de febrero de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y después nos reuniremos aquí para participar en la Santa Misa Dominical. Y también Jóvenes para Cristo tiene unas mesas afuera para que se inscriban para el retiro de Cuaresma, perdón, ese retiro de iniciación, pero también lo podemos tomar como reempezar una nueva vida en Cristo. Y el retiro se llevará a cabo las fechas 15, 16 y 17 de marzo. Si alguno quiere más información o ya quiere llenar la forma, estarán Jóvenes para Cristo afuera para ayudarles y asistirles. Muchísimas gracias por su atención. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Nuestra misa ha terminado.
podemos ir en paz a glorificar al Señor con nuestras vidas. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Tú, oh príncipe de milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.